Bueno, pues ahora jodido, ¿no? Creo que, bueno, hemos hecho un buen partido. Creo que nos pusimos quizá pronto por detrás en el marcador, pero en la segunda parte hemos salido, hemos empatado rápido. Creo que por momentos hemos tenido al Coria un poco encerrado ahí en su área y con opciones de hacer segundo, y luego pues al entrar en la prórroga pues ya con uno menos y con muchos espacios, pues el Coria ha podido sentenciar, ¿no? Creo que Jesús, nuestro portero, ha hecho una prórroga creo que sensacional, salvando manos a manos y tiros muy, muy claros del Coria, y nosotros pues entre el cansancio y demás pues ya estábamos esperando tener alguna ocasión a balón parado o alguna contra, ¿no? No sé, así, y al final pues justo vencedor el Coria, y creo que el equipo ha competido muy bien de principio hasta final, desde la jornada 1 hasta hoy, y ponerle un día a mis futbolistas que hoy se han vuelto a entregar en el campo y no hay que nada que reprocharle. Os quedáis a un paso de esa final de la fase de ascenso. ¿Qué le dirías a la afición? Pues pedirle perdón, pero es que es complicado. Nosotros hemos llegado hasta semifinales quizá con muchos problemas, no nos hemos quedado en Colaño de lesiones, se nos ha lesionado, hemos recuperado a Juana a la última hora, a Carlos se nos lesionó a principio de temporada, Tosca ha arrastrado, que era en teoría el delantero que teníamos, arrastra muchos problemas y con muchas lesiones, pero el equipo ha trabajado durante todo el año, ha trabajado, entonces bueno, solamente decirle que arrope a estos futbolistas, porque creo que han representado muy bien a Jerez y a la ciudad de Jerez. Ahora toca descansar, ¿no? Sí, además creo que lo necesitamos, descansar, recargar las pilas y bueno, y ya veremos. Mucha suerte. Venga, gracias. Ahí, valoración, aunque te veo muy serio. Sí, yo creo que hemos sufrido mucho, ¿no? Sabíamos que íbamos a sufrir. Estos partidos son así, muy intensos, que se decidían por pequeños detalles. Creo que no hemos estado bien la primera parte, pero sí nos hemos puesto por delante. Cuando más calma teníamos que tener, nos hemos entrado las precipitaciones, hemos fallado fases fáciles, que creo que a ellos les ha dado un poquito de alas, ¿no? En la segunda parte te encuentras con el tempranero gol, pues las dudas se van a presentar. Pero bueno, yo creo que a partir de ahí hemos reaccionado bien y hemos llegado, no sé, muchísimas ocasiones. Y no las hemos metido, y claro, la incertidumbre está ahí, ¿no? Que ellos te puedan llegar a un balón parado, vamos a quedar en la victoria, y te hagan el segundo gol, que entonces sí que se hubiese puesto más complicado. Contento porque hemos pasado la eliminatoria, que era el objetivo principal, que era de lo que se trataba, y intentar descansar esta semana y intentar a partir del miércoles pues, preparar el partido en las mejores condiciones posibles. Hoy jugabais aquí, en casa, y el sábado que viene también, o sea, un club. Sí, es verdad que el aliento de la afición pues nos ha ayudado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos sufrido demasiado para las ocasiones que hemos generado. Yo creo que si la segunda parte hubiésemos marcado alguna, el partido se hubiese terminado, porque hubiesen tenido que marcar dos goles. Pero bueno, no ha sido así, 30 minutos más, los últimos 5 minutos, pues ya sabes tú, a uno las piernas no le van, le fallan y pues ha pasado cualquier cosa. Pero contento, hemos pasado la eliminatoria y esta semana pues bueno, intentaremos afinar la puntería. Y dime la verdad, ¿estabais pendientes del partido del Moralo? No, porque pasarse Moralo, pasarse Dios de Galo son dos muy buenos equipos que se merecen estar ahí, ¿no? Son dos plantillones. Que son dos guerras. Esta es una, mira lo que nos ha costado, lo que hemos sufrido, y la semana siguiente estoy convencido que vamos a sufrir un bato. Estoy convencido. ¿Y bueno, tú qué le dirías a la afición? La afición, pues bueno, que esta semana que nos la anime, que nos apoye, que se prepare muy buen ambiente aquí.
para la final, para intentar el objetivo segunda vez, que es lo que llevamos mucho tiempo buscando. Y bueno, a 90 minutos. Tenemos la segunda vez a 90 minutitos, o 120 segundos. Sabemos que va a ser muy difícil. Pero bueno, a desconectar, a descansar un par de días, que creo que no lo merecemos. Muchas gracias.